Fue el cáncer quien terminó con la vida de Cristina Pacheco, así lo reveló su hija Laura Emilia Pacheco durante el velorio que se le realizó la noche de este jueves 21 de diciembre a la periodista y escritora. Tuvo cáncer, un cáncer fulminante y muy rápido. Sí, por eso se tuvo que despedir del programa, de otra manera no lo había hecho jamás, porque era su vida y le encantaba. Pero sí, ya la situación ya era insostenible. Justamente. Y fue muy rápido, sí. Hace 2 semanas pues, nos sorprendió a sus lectores, a los que la seguíamos en su programa cada viernes. ¿Cómo fueron estas semanas? Muy duras, especialmente porque despedirse de sus espacios, de Mar de Historias y de los programas del 11, para ella fue terrible, para ella fue verdaderamente yo creo que lo más duro que ha hecho en su vida, sin duda alguna. De haber sido por ella, jamás, jamás habría dejado su trabajo, que realmente era su vida. Ella vivía para su trabajo, porque no había mucha diferencia entre el trabajo y la vida. Junto al féretro de Pacheco, hicieron guardia sus hijas Cecilia y Laura Emilia, así como el esposo de la última. También estuvieron presentes el científico Antonio Lascano, el historiador Enrique Krause y Héctor de Mauleón, columnista del Universal. En un encuentro con medios, Laura Emilia explicó que a Pacheco le enfurecía que se insinuara que se retiró por cansancio. Ella decía, "Yo no estoy cansada, estoy enferma, porque de no haber estado enferma nunca habría dejado ese programa. Me siento en esa silla y se me olvida todo, me siento en esa silla y todo es posible", agregó su hija. Era una mujer de una energía fantástica, de una solidaridad impresionante y de una generosidad impresionante, sin límites. Además, era una persona, no sé si se notaba o no, muy divertida, tenía un sentido del humor fantástico, entonces era muy divertido estar con ella. Hizo de su vida todo lo que ella quiso. Tuvo que remontar todo tipo de obstáculos desde la más tierna infancia y todos los remontó. Tenía un interés impresionante. Nunca traicionó sus principios. Jamás falló en su trabajo y siempre hizo su trabajo feliz. Nunca lo hizo de mala gana. Nunca le pesó. Al contrario, los días que no había trabajo no le gustaban, describió Laura Emilia. Su hija también destacó la forma de trabajo de Pacheco para cada entrevista. Explicó que aunque se viera sencillo, se preparaba de forma muy profunda y que el diferenciador era que sus entrevistas tenían preguntas honestas. Lo que le interesaba era la gente y mostrarnos lo que aparentemente es invisible. Pero es que nada es invisible. Todos somos visibles y ponemos un poquito de atención, dijo.